Y hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo unboxing. Y como ya veis, aquí hay cosas raras, ¿no? Aquí tenemos nuestros propios futuros ordenadores, ¿vale? Que estarán por ahí, se están montando. Ya haré un unboxing de los ordenadores cuando toque, o sea, de momento están montando. Y hoy vengo a unboxear la edición 25 aniversario de Civilization. Se ha quedado algo. De Civilization 6. Voy a acercar esto también un poco, ¿vale? Entonces, no he visto mucho, o sea, yo pensaba, porque no estaba seguro de que había dentro, entonces no he visto muchos unboxings. Y entonces, básicamente, pues como he visto muchos unboxings, será una especie de primeras impresiones para vosotros y para mí. O sea, si alguien tenía pensado comprarse la caja, aún se pueden comprar. Tiene un valor de 85, si no me equivoco, euros. Y bueno, yo lo he comprado porque he jugado todos los Civilizations piratas. Y esta es la única vez que voy a comprar uno así como es 25 aniversario, pues bueno. Si lo compráis en game, y el gato me deja, os darán esta caja Steelbook súper gorda. O sea, me ha sorprendido lo gorda que es, con el mapa del mundo dentro y pues el pensador delante. Muy chula. Así que sin más dilación, vamos a hacer el unboxing. Y bueno, como ya veis, tenemos a Civilization 6 25 Anniversary Edition de Sid Meier's, pues obviamente, hecho por 2K y Praxis. 2K y Praxis, perdón. Por demás, no tiene mucha más cosa. Gracias que están sueltas. Y obviamente, pues construye, conquista, inspira. ¿Vale? Es un juego, hay que decirlo, para adultos. O sea, aquí no es quien tenga el pene más grande triunfa, ni las armas más grandes, ni el mejor ejército, sino que aquí hay que tener un poco de estrategia y un poco de saber comerciar y saber hacer tratos, ¿vale? ¿Qué lleva el contenido? El contenido incluye el juego completo y todo el contenido digital adicional que incluye la edición digital de lujo. El pack de civilización azteca, que este se añadirá dentro, creo que en 2017, en marzo de 2017, por ahí, se añadirá este pack para toda la gente, que es una civilización de los aztecas. Después el libro ilustrado, la colección de monedas y el mapa de tela. Esto no me lo esperaba, pensaba que no salía. Pero bueno, sin más dilación, es una caja como las antiguas, es una caja así como de cartón de las antiguas, de los primeros juegos. Y lo dicho, yo estos juegos los había jugado, me gustaban bastante, pero los jugaba en pirata porque nunca sabía si me iban a gustar. Y ahora he visto que... Que a ver, el 5 tenía sus problemas, ¿vale? Pero que este mismo lo han arreglado bastante. O sea, el que hizo el DLC del 5 es quien se ha ocupado de este juego. Y obviamente, pues el DLC a mí me gustó bastante, más que el mismo juego. Con lo cual, vamos, sin más dilación, a ver lo que tiene. Ay, mira, tiene una cajita dentro. Mira, perfecto, o sea, te haces así y sale todo enterito. Ah, si no se queda el mapa de tela, ¿vale? Vamos a dejar esto aquí, vamos a dejar la caja metálica por este lado. Mapa de tela, tenemos el DVD, bueno, el DVD del juego. Tenemos el disco, bueno, mira, esto es la, no es un disco, pero es el Civilization, todo lo que es el mapa. Ahí el mapa, el artbook, ¿vale? Estoy un poco espeso. Y tenemos la colección de monedas con su estuche. Tenía mis serias dudas con el estuche, ¿vale? Porque, bueno, vi esto y dije, pues mira, no es muy... Muy chulo, ¿no? Es una especie de cartón. Pero bueno, no hay nada más, así que... Bueno. Empecemos por la parte chula, ¿vale? Aquí tenemos el Civilization. El Civilization este, tenemos las monedas conmemorativas. No las puedo... Así, se tienen que poder quitar, sí. Se pueden... En principio se tienen que poder arrastrar, vale, sí. Se arrastran y las quitas, ¿vale? Y tenemos un... Ah, ahí está. Vale, sí, mira, aquí tenemos esto, para que se deje como un marco. Lo malo es que no se puede mantener en la caja esta y dejarlas como un marco, ¿vale? Pero tiene esta parte para hacerlo de marco, ¿vale? Y tenemos 6 monedas, cada una correspondiente a un Civilization. Civilization, perdón. Este es el primero, que es el 2091, yo aquí tenía un añito, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos monedas. Son monedas, tengo que decir... Vamos a probar si son de metal o no. Son de metal... ¿Vale? Así que sí que son monedas de metal. En este caso, por aquí tenemos... Creo que estos son los españoles, ¿puede ser? Sí. Aquí tenemos a los españoles. No. Ah, vale. Son cada... Uy, esto va soltando... Esto es como de terciopelo y va soltando mierda. Aquí tenemos... Estos son conquistadores. Tenemos, ¿ves? Aquí. Mira. Civilization 25 aniversario. Así se... ¿Vale? 25 aniversario. Enfoca. Enfoca. Ahí. Vale, ¿ves? 25. A ver, detalles, detalles, que quiero detalles. Si no, tendré que enfocar. Ahí. 25 aniversario de 1991 a 2016. Y esto supongo estará en todas por detrás, ¿sí? Ah, no, vale, cada una tiene una maravilla. En este caso tenemos...
tenemos la Estatua de la Libertad y Alejandro Magno, Alejandro el Grande, de la Grecia Antigua. Tenemos, bueno, esto se mete también otra vez. Tenemos a Ramnés, del Antiguo Egipto. Y tenemos las pirámides. Así que, supongo, y este es de 1996. Cada uno es un año que salió, o sea, salió en el 96, en el 2001, en el 2005, en el 2010 y en el 2016. Y cada uno, pues, por ejemplo, aquí tenemos a Cleopatra. Ah, no, a la Queen Elizabeth, ¿vale? Tenemos a la Reina Isabel, 2001. Por detrás supongo que estará el Big Ben o algo así, ¿no? Porque es lo que, lo que toca. Si ves, el Big Ben. Así es que cada uno tiene su propio monumento. Tenemos a Napoleón Bonaparte, a George Washington y a Montezuma. Así que no hay ningún español. Muy bien. Pero bueno, aquí tenemos las monedas conmemorativas con su especie de retrato este, que me parece mal porque no se puede sacar. Es decir, esto es como una especie de por spam, ¿vale? O sea, podrían haber currado un poco más el de esto por lo que cuesta la edición. Pero bueno, está bien que tengas esas monedas. Si os gustan las monedas, podéis ponerlas en un marco diferente también. También os lo digo. Pero bueno, está muy bien. Yo, como lo he dicho, he jugado a todos los otros y pues me hacen un poco gracia. También deciros que hay una pequeña falla en la impresión y la colocación. Como veis, las mías han salido un poco desplazadas para arriba. Bueno, es una falla realmente. Pero bueno, no vamos a meterle más. ¿Vale? Después, aquí, DLCs. DLCs tenemos esto. Bueno, esto es, de momento es todo lo que es el... ¿Están aquí los DLCs? No, aquí no está. Bueno, aquí tenemos el libro de arte. El libro de arte, como ya sabéis, el arte en este Civilization ha cambiado. Es de este tipo, es más cartoonish, ¿vale? Pero con más definición, con lo cual, pues si fa no fa. Es Cleopatra, Mahatma Gandhi, que este tiene una historia muy chula. Aquí está, supongo que Fernán Cortés, pero este es español seguro. Sí, este es español seguro, ¿vale? Este es un conquistador, pero bueno. Te enseñan historia. Y aquí tenemos un poco, con letra, obviamente, como ya veis, hay descripciones y demás. Todos los Sid Meier's Civilization. Entonces, pues mira, está chulo porque, como ya dice, es Civilization Through the Years. Con lo cual, es como el del último de Dark Souls, que tenía todos el arte de todo Dark Souls. Pero con texto y descripción, algo. Con lo cual, está más chulo aún. Después tenemos el... en sí. Ahora sí, ahí se me ha desmocado. Aquí tenemos el disco de juego. Vale, quiero mirar si está aquí. Sí, vale. Justamente detrás de todo esto, vale, aquí tenemos los aztecas. Tenemos el Deluxe Pack. Y después tenemos la guía. Detrás de la guía está el código del juego para, supongo, canjearlo en Steam. Y lo mismo con los DLCs. Muy chulo. Pero, como a mí me gusta más, antes que esta, me gusta más la Steelbook. Pues por una vez en mi vida voy a utilizar la Steelbook. Realmente, como ya veis, la Steelbook. La Steelbook y la carcasa tienen la misma persona, un poco simbolizando la estrategia. Requisitos mínimos, si os interesan, pues bueno, Windows 7, procesador Intel Core i3, memoria 4 GB de RAM, disco duro 12 GB de espacio, y poco más. O sea, una Nvidia 450, yo tengo una 540 de momento, después más adelante tendremos una mejor. Pero bueno, aquí vamos a poner el disco, súper chulo. Ahora, y esto también lo vamos a dejar aquí. Para que veáis que es del tamaño de DVD, como debe ser. Para que quede bien en la estantería. ¿Qué más nos queda? Pues ya nos queda el mapa de tela, que yo no me lo esperaba realmente. Pensaba que con esto incluiría simplemente esto. Simplemente incluía el juego, la Steelbook no, pero los DLCs, incluía las monedas. Vamos a dejarlo otro aquí para que lo veáis, ¿vale? O sea, esa es mi intención. Incluía las monedas y el artbook. Pero realmente incluye este mapa de tela. Que parece que va a ser chulo y puede ser incluso enmarcable. A ver, de que tenemos una atención. Dice aquí, bueno, os lo leo. Dice: atención, para evitar accidentes por asfixia, mantenga este envoltorio lejos del alcance de los bebés y niños. Esto no es un juguete, perdón. O sea, en este envoltorio, ¿quién cabe? O sea, aquí no cabe una cabeza humana. Y si un niño tiene una cabeza más pequeña que esto, o sea, ya podéis encontrarle un psicólogo porque se va a meter con él. Ya os lo digo. A ver, ¿qué mapa más chulo tenemos aquí? Tenemos un mapa. ¡Ah! Mira, está mono. Es un mapa del mundo. Mapa del mundo del globo terráqueo. Y pone Civilization Meier encima. Y es como un mapa antiguo. A ver, se nota que está nuevo. Pero aún así tiene ese degradado antiguo. No sé si queréis ver un poco más. ¿Vale? O sea, tenemos... hay puntitos que supongo que simbolizan montañas.
Sí, simbolizan montañas y ya está, ¿vale? Tenemos algunas montañas gigantes o valles. Tenemos aquí donde estoy marcando, tenemos el compás, o sea, la brújula, para nos marque el norte. Y poco más, ¿no? No hay mucho más. O sea, está Japón. ¡Hay un barco! Ah, mira, tenemos los típicos iconos de navegante. A ver si se enfoca. Tenemos aquí un barco, tenemos a la serpiente por aquí. Es una serpiente, un caballo de mar, otro barco por aquí. Muy chulo, a ver. Ah, huele bien, huele bastante bien para ser un mapa de tela. No, no huele a super procesado y demás. Está muy bien, realmente, no me lo esperaba. Y mira, es una grata adquisición, ¿no? Entonces, vamos a repasar lo que tiene. Vamos a repasar. Tenemos la caja metálica, que si la compréis en game la tendréis. Los DLCs incluidos. Tenemos el juego completo con el Deluxe Pack y los aztecas, que bueno, en los aztecas es un acceso adelantado. Tenemos el mapa de tela, muy chulo. Tenemos lo que sería, que esto es que ahora que no lo he dicho, pero esto tiene que tener unas 100 páginas, son 100 páginas de civilización por los años. Y tenemos el set de monedas conmemorativo con 6 personajes y sus 6 reliquias, 6 monumentos, perdón. Todo al valor de 85 euros. Con lo cual, ¿para mí vale la pena? Sí, si os gusta Civilization, como yo, a mí me gusta Civilization y lo he jugado y ahora quiero como que devolverles un poco del dinero que me he ahorrado en esta edición. Yo, el juego es lo que vais a esperar. Creo que sea, o sea, por gameplays lo podréis ver, creo que sea un poco pulido más lo que es el hecho estratégico y el hecho de comerciar que antes no estaba. Por lo demás, todos los extras que tiene creo que son bastante atractivos. Si el juego cuesta por normal unos 60 euros, entre 50 y 60 euros, 30 euros por un libro de arte, por las monedas y esto, no creo que esté mal, ¿vale? Con lo cual, totalmente recomendable si os gusta este juego y si tenéis el PC y os gustan juegos de estación en PC. Con lo cual, eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, dale likes y favoritos que siempre ayudan. Comentadme lo que queréis aquí abajo en los comentarios. Y suscribíos, aquí también, por aquí abajo va a caer, en el botón de suscribirse. Pues suscribíos para más cosas y más unboxings. Espero os haya gustado un montón otra vez y nos vemos en próximos vídeos. Así que, adiós, bye bye.